7 de las 10 de la mañana, mientras estamos en camino a un vuelco, aquí, bueno, en un sector clásico, lamentablemente, de la ciudad donde esto ocurre bastante seguido, calle 500, sí, cerquita o camino a la laguna de nuestra ciudad. En un ratito les contamos a través de pampadiario.com y, por supuesto, además también a través del aire de la radio, qué pasó, qué sucedió, que esperemos sea lo más leve posible, pero se repite nuevamente un vuelco camino a la laguna. Esto acaba de ocurrir, está ocurriendo prácticamente. Nosotros nos metemos con algo que para mí siempre es muy positivo, que siempre es importante, que tiene que pasar porque se genera empleo, porque además son marcas importantes que llegan a la ciudad de General Pico y eso está buenísimo. Daniel Chávez es el gerente del grupo Sorbona Berria y está aquí para contarnos sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el desembarco de Action en la ciudad. Buenos días, gracias por visitarnos y bienvenidos en todo sentido a General Pico. Bueno, Sebastián, muchas gracias por la invitación. Nos honra que nos recibas en tu espacio. Bueno, ¿qué onda? Este primer tiempito, ¿no? Estos ¿cuánto exactamente? ¿Mes y medio? De inaugurada de Action. Claro, en el mes de julio empezamos con el incipiente despacho de combustible y bueno, Action ya tiene presencia en General Pico y bueno, y el 14 estamos inaugurando, como adelantabas, el spot, que sería el job, digamos, de de Action, y bueno, estamos en pleno preparativo en estos días. Bueno, contexto complejo, ¿no? El de pandemia, hasta para las estaciones de servicio, indudablemente. Claramente. Bueno, de todos modos, tenemos la esperanza de que toda esta situación para el país va a pasar en algún momento y bueno, pero bueno, seguimos mirando el futuro. El presente es un presente delicado, pero bueno, seguimos apostando y bueno, las marcas buscan mercado y bueno, y ahí estamos con Sorbona Berria, con el grupo, apostando y bueno, creemos que una vez que pase esta situación de pandemia, el mercado va a recuperarse y bueno, y vamos a tener una porción como lo que venimos haciendo durante años, ¿no? ¿Qué identifica a Action? ¿Ustedes con qué se identifican? Bueno, Action obviamente es una opción eficiente que vino a competir en el mercado. Desde luego que hay oferentes con mucha importancia, como YPF, por ejemplo, que es conocido su presencia en el país. Y bueno, Action es una alternativa eficiente, es una alternativa que tiene precios y bueno, y cada vez está en puntos estratégicos a nivel país, como en este caso Pico, en las intersecciones donde se encuentra Action hoy. Bueno, entendemos que es un punto clave para la distribución del tráfico y bueno, y viene a ofrecer un producto semejante al que ofrecen otras marcas, como el Spot en este caso, o sea, el que viene por ruta y quiere tomar un descanso, bueno, puede estacionar, cargar combustible, estacionarse cómodamente y bueno, y servirse un rico café con unas excelentes medialunas. Tienen fama esas medialunas. Claramente. Sí, son muy ricas, como dicen. Ayer hicimos una prueba piloto con las chicas del spot y salieron espectaculares, riquísimas. O sea, hay que ir por las medialunas de la acción. Bueno, ya es una excusa buena para darnos una vuelta. Está ubicado en lo que nosotros denominamos los piquenses como una ciudad dentro de la ciudad. Están sobre Circunvalación. Correcto. Vecinos del barrio Bicentenario, barrio Federal. Es una ubicación, parece estratégicamente muy interesante para todo aquel que entra y sale, ¿no? Sí, claramente. Y bueno, hoy, de hecho, ya tenemos armado una clientela que es del propio barrio y gente que circula por esa zona. Así que sí, el punto es clave. Están asfaltando, de hecho, la calle 448, que es el da lindante a la intersección de la avenida. Está quedando espectacular y bueno, así que los accesos son inmejorables. La verdad que muy muy bueno, muy buen punto y muy buen nivel de accesos. Bueno, que vamos al spot. ¿Qué lo identifica? Porque vos me contabas, tiene una sala de reuniones. ¿Qué lo identifica y qué se puede hacer? ¿Se puede ir? ¿Funciona como la gastronomía en este contexto, digo, de pandemia? ¿Se puede ir a desayunar? ¿Qué está habilitado? ¿Qué estará habilitado? A ver, por lo pronto lo que estamos ofreciendo es una cafetería completa. Y lo que diferencia, bueno, es que es un lugar íntimo, es un lugar cómodo, tiene una elegancia determinada. Y lo que estamos primando en la disposición de mesas es la privacidad. Digamos que si va
hay una reunión o un encuentro de amigos, puedan disponer de ciertos espacios y que puedan mantener un nivel de privacidad única. Y bueno, y después también, como te adelantaba, tenemos una sala de reuniones para una capacidad de 12, 15 personas, que eso es un servicio que queremos ofrecer a las empresas que quieran tener una reunión y no tengan dónde hacerlo. Bueno, en la acción de General Pico, sin cargo, van a poder acceder a un espacio privado con equipamiento y tecnología para poder mantener una reunión, capacitación, reuniones determinadas. Y bueno, y Action le ofrece el servicio de cafetería y si hay algún servicio especial, que obviamente habrá que pedirlo con tiempo y se les ofrecerá a las empresas. No obstante, también en el salón general, también tenemos una mesa para 10 personas. Y bueno, que eso ya es sin reserva, pero si está ocupada, tenemos un plan B, digamos, alternativo. Pero siempre en el marco de una privacidad, de un servicio privado y cómodo y que la gente pueda sentirse como en casa. Uh-huh. Desde el 14 de septiembre. Desde el lunes próximo. Queda habilitado. Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche de corrido. Uh-huh. Por lo pronto, bueno, como te dije al principio, es un servicio de cafetería completo. Uh-huh. Y bueno, iremos viendo cómo el mercado va incrementándose a partir de que podamos tener otros permisos y bueno, incrementando el nivel de oferta. Está bien. Dijiste al principio que te pregunté qué tiene Action o qué los identifica. Precios dijiste, por ejemplo. Bueno, precios, sí. Bueno, uh-huh. el precio nuestro a nivel mercado es un precio promedio más bajo. Y Action obviamente trabaja con un nivel de calidad en combustibles muy, muy eficiente, muy, muy competitivo. Está bien. Bueno, la invitación final para que se acerquen el día lunes, para que sepan, para que tengan en claro que ya está funcionando. Muchos tienen lo saben, seguramente ustedes verán el flujo debe ir creciendo diariamente. No sé, repito, la pandemia y el contexto sé que es complejo para el rubro, incluso se utiliza menos o se anda un poco menos, aunque en la ciudad de General Pico la mayoría de las actividades económicas están andando, así que eso es positivo y genera que haya tránsito, pero de a poquito el lugar se va a convertir en una fija para la gente que pasa por el lugar. Y mira, lo que nosotros vemos como positivo hoy es que tenemos una clientela. Uh-huh. El barrio federal está presente obviamente en la cartera de clientes de cada día y bueno, y clientes que van llegando, gente que se va enterando porque obviamente pasa por circunvalación y se encuentran con una acción en funcionamiento y bueno, así que estamos contentos por tener estas señales del mercado. Daniel, muchísimas gracias, nos vemos el lunes ahí por las 8:30, 9:00 a.m, ¿te parece? Con mucho gusto, los esperamos vamos a probar las medialunas con un café con leche, ¿qué te parece? Recorremos un poquito en streaming las instalaciones y demás, ¿te parece? Con mucho gusto, los esperamos. Bueno, el mensaje final es tuyo, para la gente que nos está escuchando y que se quiera acercar, un poco lo que ya dijimos, pero sí, claramente, la radio es repetición, pero los horarios que hoy están funcionando. Y sí, bueno, que esperamos a toda la gente que se quiera acercar a partir de día lunes, no vamos a hacer una gran inauguración debido a esta situación de contexto, pero uh-huh. sí abrimos nuestras puertas del spot y esperamos a todo el mundo, obviamente están invitados a venir y conocer y bueno, empezar a vivir una experiencia diferente en cuanto a Action en General Pico. Muchísimas gracias. Por favor. Daniel Chávez es el gerente del grupo Sorbona Berria, estamos hablando de Action que ha llegado a General Pico hace ya un poco más de un mes y que este lunes inaugura su spot. Sí, el lunes se los vamos a mostrar para que, bueno, sepan un poco más de qué se trata. Buena música en el aire del 100.5. Hacemos 5 por semana en el Día del Maestro y de la Maestra. En un ratito les contamos qué pasó camino a la laguna. Parece que la situación es bastante compleja. Se la contamos ahora, en un rato nada más.